Y qué onda gamers, yo soy Birrockstar y nuevamente compartiéndoles un gameplay más. Sean todos bienvenidos, espero que se la estén pasando súper chido el día de hoy. Bien, seguimos con la temporada de Halloween. Bueno, ya pasó el día de ayer, pero aún así seguimos nosotros con la festividad de Halloween, sacando los juegos con esa temática, ya sean eventos o distintos juegos que tengan bastante temática con lo que es Halloween. Bien, pues vamos a empezar con un juego nuevo que tal vez muchos de los que están suscritos a mi canal no saben de su existencia, pero... Y pues no sé si les vaya a llamar mucho la atención, pero es un juego que a mí me gustó mucho en el tiempo que tenía el 360 y solo podía yo haber jugado el demo. Pero ya teniendo un juego completo, pues pensaba yo compartirlo un día en el canal, y qué mejor que en esta temporada de Halloween, ya que es un juego pues bastante entretenido. No es como que tan la gran cosa, pero pues en lo especial para mí sí me encantó, me gustó. Es una especie de, no sabría describirlo bien, es como es tipo, dice como un tipo de plataforma RPG más o menos, que para ser más preciso es como tipo Pokémon, ¿no? Una batalla como que por turnos. Bueno, ya me entenderán ahora que veamos el gameplay, así que vamos a darle start. Estoy jugando desde el 360, así que qué bueno que es un momento de volver a jugar con la antigua consola. Así que vamos a comenzar una nueva partida. Vamos a ver, primero vamos a poner las opciones, así podemos poner ok, configuración, música, y en la música está bien, efectos, brillo. Ok, está bien, ya está, creo que sería todo. Buscar contenido, eso luego lo checamos después. Comenzamos una nueva partida, así que pues atentos chavos, apóyenlo con su buen like, compártanlo y coméntenme qué les va a parecer este juego al momento que ya empecemos a con esta gran historia, que ya próximamente se va a estar viendo próximos episodios de esta serie. También se va a hacer una pequeña serie de este juego. No es muy larga la historia, pero aún así es entretenida, así que vamos a empezar. Así que no sé si sea alguien más que ya haya jugado este juego. Premio de bata desbloqueado, vamos a ver qué nos dieron. Oh, una calabacita, qué chido. Cubo calabaza, en este cubo calabaza cabe toda la diversión de Halloween que puedes llevar. Bien. Prestemos atención, chavos. Bueno, aquí no viene en español el juego, así que... Por lo que veo voy a estar yo traduciendo, bueno, no traduciendo, leyendo lo que nos dice en español. Ahí en el letrero decía Feliz Halloween. Wow, me encanta esa ambientación de los suburbios. Dice, chicos, sé que es duro estar en una ciudad nueva y desconocida, pero esta noche es Halloween, así que déjenme el favor y salir a hacer amigos. Mamá, Halloween no es para hacer amigos, es para dar miedo y conseguir caramelos y demostrarle al mundo quién eres en realidad. Bueno, aunque no hagáis nuevos amigos, recordad que nuestro mejor amigo será siempre nuestro hermano. ¡Buah! ¡Qué asco! Cámate, Fede Lobo, por eso queremos que vayáis juntos. Si no queréis quedaros castigados, claro. De eso nada, no pienso ir a jugar con él. Solo me caes 10 minutos y mayor que yo, por eso pensé 300 gramos. Que 300 gramos de tontería, y tú 3 kilos más fea, y tú 3 toneladas. No pelees. Va un poco rápido el diálogo. Supongo que debería poner al mando uno de nosotros para que vaya, no haya peleas. Ok, aquí vamos a elegir a alguien. Y obviamente pues yo voy a ser Reynold. Esta es su noche de suerte. Oh, sí. Perdóname, pero me ha parecido que elegiste a Reynold. A tu suerte no les pasa nada, hermanita. Va muy rápido el diálogo, no alcanzo a leer. Así que si quieren pausar el video. Vale, este es el plan. Salimos a cogernos el dulce en la mercancía y volvemos en un momento. Hablaremos ni nos miraremos. Pero... Silencio, esto no es una democracia, así que la imperia de la ley de Halloween, las únicas palabras que quiero oír esta noche es dulce o truco. Pero, quédate atrás de mí para que no tenga que ver ese traje tan horrible, hermano. Ok, como les digo y reitero, si va muy rápido el diálogo, ahí lo detienen el video para estarlo leyendo. Para que le den más de la historia, evidentemente dice, no tienes la menor idea de dónde vas. Ok. Esa es mi casa, no tengo prisa por volver aún. Ok, vamos bien. Esta es mi casa, vamos a ver qué investigamos. Vamos a la primera, ¿no? Vamos a pedir calaverita.
Bien, esa es la idea. No cuenta para nada por aquí. A ver, tocamos. Truco trato. Bueno. Esto es Halloween y para dar toda la vuelta de caramelo a los próximos niños que llamaran, pero uff, qué disfraz. Ten, coge un poco de este mazapán dietético pasado que he encontrado por ahí. Mientras intento comértelo, piensen en lo que los malos disfraces de Halloween. Sabía que este estúpido disfraz iba a costarlos muy caro. ¿cómo sabes que no ha sido tu traje? Puede que en la próxima casa detesten a los robots, pero les encante la basura. Quiero decir, los caramelos. Ajá, sí. Wow, mira, la luz de esa casa está encendida, así que hay alguien. Vamos. Okay. Tengo un buen presentimiento sobre esta casa. ¿Tú no? ¿Eh? ¿Dónde estás metido? Vas a echar a perder mi reputación. No puedo permitir que me vean contigo y con ese traje tan cutre. Bueno, pues más caramelos para mí. A ver. Truco trato. Largo de aquí, humano. Estoy ocupado y registrando la casa en busca de caramelos. Santa madre, ven aquí, caramelo parlante gigante. Bájame, no soy un caramelo. Yantres. Oh, qué suerte. Y aquí tenemos que seguir, supongo, ¿no? A ver. Reynold, ¿pero qué? He dicho que abras. Se llama bocadito, ¿no? He dicho que te vayas por aquí, altavoz que al bocadito. Pero tengo caramelos. Y yo órdenes. Y dicen que no puede pasar ningún bocadito mientras pueda alguna casa con caramelos. Pero es un caramelo muy especial. Es grande, se retuerce y dice cosas. Bájame, gusano. ¿Lo has oído? Bollón tiene que verlo. Vale, tírenoslo y lo inspeccionaremos. Dile a Bollón que ha sido Gus de la sección 5 el que lo ha encontrado. ¿Vale, Gus? Gus, Gus. No mames, se pasó de lanza. Oye, Gus. Aquí yo soy el único que tira a mi hermana por ahí. Oh, en teoría no tendrías que haber visto eso. Ahora tenemos que pelear. Menos mal que no eres más que un pequeño y débil humano con una caja en la cabeza. Se acabó. Esto es más que la nariz de lo que la gente y los monstruos intenten chafarme Halloween. Es hora de enseñaros cómo jugamos a truco trato en mi pueblo. Y bien, pues aquí empieza la batalla. Nos convertimos como un pinche, como Spine. Un Transformer. Y este güey es un troll gigante. Un ogro. Has entrado a la batalla. Derrota a los monstruos en las batallas para obtener puntos de experiencia, caramelos y otras recompensas. Pulsa X para realizar tu ataque básico. A ver, sale el ataque básico. Para cubrirnos, ok. Vamos a darle otra vez X. Impresionantes. Todos los disfraces tienen un poder especial que se carga durante las batallas. Tu poder especial ya está cargado y listo para usarse. Pulsa el botón Y para usar tu descarga de misiles. No, tómala, cabrón. Se hizo caramelito. Victoria, justo después de más 350 caramelos más 25. Es como una pequeña demostración o tutorial de cómo funciona el trajecito de este tal Reynolds. Y bien, aquí nos aparece una bruja. Dorcilla, esto no es el típico truco trato, ¿verdad? Sí, bueno, me gusta Halloween. Oye, ¿has visto una sabandija tonta, canija, boba y absolutamente nada interesante corriendo por ahí? Como me lo encuentre, me castigan. Ah, ese mundo normal no es estúpido y aburrido, y ahora mismo tú eres la cosa más aburrida. Esfúmate antes de que me vea obligada a hacerte desaparecer. Oye, ¿a quién le llamas normal? Debería darte una buena dosis de mi puño cohete. ¿Qué ha sido eso? No he podido oírte por culpa de ese repentino tornado. ¿Qué repentino tornado? Bye. ¿Y quedamos sin el disfraz?
Ok, desapareció. Mi disfraz ha desaparecido, Gwen, también. Me han chafado la noche de Halloween. El único que me importa, lo único que espero durante todo el año. Chafado. Tiene un poco de idioma como español. Mamá me va a castigar por perder a Gwen. Y llora. Y ahora este gato me va a vomitar encima. ¿Qué tienes ahí, menino? Un buen plan. ¿Qué es esto? ¿Qué es el patrón de mi disfraz de robot? ¿De dónde lo has sacado? Solo tengo que encontrar los materiales de la lista para reconstruir mi disfraz de robot. ¿Oye? ¿Y el gato? Vaya, ese gato tan alucinante se me ha marchado antes de poder darle las gracias. Ahí va. Ok, Cosmic Quest, nueva misión, saber reparaciones, pulse y para ver. Puedes usar el cubo de caramelos para golpear algunos objetos. Para aplastar un objeto con el cubo, acércate a él y pulsa X. Okay, con este golpeamos nuestra bolsita de caramelos. Vamos a probar con estos de frente. Aquí golpeamos. Aquí conectamos los caramelos. Ya vamos hasta el momento 135. Bien, ya está. Aquí podemos golpear para ver que nos den más caramelos en los botes de basura. Aquí también los arbustos. Más acá. Tenemos un policía como que dice de, tengo que pasar unos monstruos que han llevado a mi hermana por esa puerta negra. Agente Nykos, lo siento, Peque, la carretera está cerrada por un problema de tráfico. ¿Y aquí qué podemos hacer? ¿Pegamos? No, aquí de pronto ya nos abren porque ya fue el maldito este bocadito que se llevó la carnala. No hay nada más que golpear aquí. Y aquí está mi casa, ¿no? Ajá. No tengo prisa de volver aún. Aquí no hay nada que golpear. ¿Qué es esto? No, nada. Eso está chido, que podemos ver a través de este lado. Pues no hay nada que golpear por... Ah, era aquí. Bien. No podemos cruzar de este lado. Aquí el buzón también. Se ven hermosos estos suburbios. Me encanta el diseño que le han hecho aquí al juego. Bien. Pues continuamos. No hay nada más que ver aquí, bien. Un hidrante. Más caramelo. Más caramelo aquí. A ver, de este lado. Aquí hay algo, pero no puedo pasar. La rampa, aparece ahí, pero no me ayuda a poder pasar del otro lado. Bien, vamos a regresarnos a donde abrimos aquí con las calabazas que rompimos. Aquí vemos a un niño, pero no podemos tampoco pasar de este lado. Más basureros y qué más. Bolsas de basura. Bien. Ah, ya, esto ya lo podemos abrir. Has encontrado un cofre de tesoro. Vamos a abrir. Y encontramos una material para disfraces. Una caja de cartón. Ajá, una caja de cartón. Una pieza estructural esencial para mi disfraz de robot. Me pregunto quién lo habrá puesto en ese extraño cofre. Pues ya está, ¿no? Seguimos golpeando. Que nos den más dulcecitos. Y aquí hay otro cofre, ¿no? A ver. Ajá. ¿Qué es esto? Has encontrado material para disfraces. Papel de aluminio. Dice que pulsara Y, ¿no? Para ver qué necesitamos. Misiones activas. Urbanización de Auburn Pines. Bienvenidos a la urbanización. A ir por Gwen. Descubrir más cosas sobre la espeluznante bruja que me ha robado el disfraz. Sabe reparaciones. Dorcilla me ha estropeado el disfraz. Tengo que reconstruirlo. Encontrar los materiales para mi disfraz. Ok, hay más cositas acá. Patrones, ya tenemos dos patrones. Faltarían otros dos. Estos son, no sé qué cosas. Son. Ok, este es estado. Sellos de guerra, que no sé qué significa todavía. No, jugué el demo, como les digo.
Y fue un poco limitado el demo, no me demostró mucho. Son las misiones, patrones y tratos. Ok, pues no hay mucho que ver por el momento, así que vamos a seguir avanzando. Ok. No puedo hacer otra acción con otro botón. Nada más con el puro X y las palancas. Para varias direcciones. Y aquí encontramos otro cofre más. Este cofre espeluznante, ¿no? Es encontrar materiales para disfraces, patines. Bien, ya tenemos patines. ¿Y ya? ¿Completamos el traje? Ok, con B, de verdad, sí me había, ya me acordé. Con B podemos patinar. Mira, podemos ir un poquito más rápido. Qué chulada. Bien. Oye, otro de estos cabrones. ¿Por qué has hecho eso? Solo cumplo órdenes, pulga. Fuera de nuestro camino. ¿Qué les habéis hecho a mi hermana? Lo siento, no tengo tiempo de charlar. Tengo un horario muy apretado. Adiós, criatura. Es una criatura apestosa. Lo será después de pasar toda la noche junto a esos cubos de basura. Algunos disfraces poseen habilidades especiales que pueden ayudarte en situaciones comprometidas, como el que acabamos de ver ahorita. Y creo que pues con... Se mantén pulsado B para usar la habilidad especial de tu disfraz. Porque creo que caminando... Mira, caminando no podemos pasar. A fuerza nos obligan a utilizar las patinetas. Listo, ya pasamos. Y ahora es por ese enorme negra parlante puerta murosa. Misión cumplida, has ganado 300 puntos de experiencia. Pues bien, continuamos. ¿Y qué encontramos aquí? Discúlpame, tengo que jugar a truco trato. Dice Luke, de eso nada. En esta ciudad el truco trato lo llevamos nosotros. Travis dice, las entregas de caramelos han subido un 30% desde que nos hicimos cargo del negocio. Ah, bueno. Y aquí el siguiente mono dice, discúlpame, tengo que jugar a truco trato. Luke dice eso. Oh, eso ya lo leímos. Son los mismos. A ver. ¿Y aquí qué pedo? Hola, ¿podría apartarte un momento? Brad retrocede si no quieres ser tú quien acabe con las vendas. Debido a las lesiones, ¿entiendes? No porque vayamos a dejarte un disfraz. A ver aquí. No, tengo que... Ahí está. Gracias, Travis, por aclararme tu postura sobre los frikis. Ahora podrías soltarme, por favor, Everett. Travis, no tienes ni permiso para jugar a truco trato aquí, Everett. Todos los niños nuevos deben esperar su turno. ¿Qué pasa por aquí? Habla Reynolds. Travis, ya ha sido la hora de que los chicos nuevos aprendáis que este barrio el único que va a conseguir caramelos esta noche soy yo. ¿En serio? Porque me parece que a mí lo único que vas a conseguir es una buena tunda. Mira, me acabo de dar cuenta de que nunca le he dado una paliza a un robot. Acércate. Corre, buen samaritano. Es tan rápido como inaccesible la razón. Una misión pulsariega. Proteger. Ok. ¿Qué tengo que hacer? Fracaso no está en mi programación. Y luego. Voy a aplastarte como si fueras una calabaza vieja. ¡Corre! Y bien, corremos. ¡Uy, uy! Lleva patineta y yo patines. ¡Corre, corre! No sé, no quiero leer ahorita, quiero concentrarme en huir. Ah, callejón sin salida, se acabó. Y si salté. Oh. Verga, lo hiciste yo. Qué débil. Travis, sí. ¿Qué pasa por aquí? ¿Quieres que llame a tus papás? No, he sorprendido a estos marracas mientras intentaban. Cierra el pico y deja en paz a esos chicos si no quieres pasar Halloween entre las rejas. Ah, no, por favor, me portaré bien. Caray, de verdad debe arrestarlos si parece nuevo. No, pero para asustar a los niños es lo que hacen Halloween, ¿no? Bien, la calle está despejada. Es hora de arrancar sus buzones. Esa enorme negra puerta monstruosa. Everett, Dios mío, ha sido increíble. ¿Cómo lo has hecho? ¿Le has lanzado un hechizo de fatiga o un viento glacial invisible?
No sé en qué estaba pensando ese tío. Es como si no supiera lo rápidos que son los robots. O lo bien que encajan los puñetazos los caballeros. Sí, oye, qué disfraz más chulo. Gracias, el tuyo también mola. ¿Quieres que los cambiemos? No sé, vamos a probar. Maltén pulsado RT para intercambiar disfraces. Ok, vamos a disfrazarlo de caballero. Oh, ya soy caballero. Nuestros disfraces son los de repera. Son la repera, deberíamos ir juntos. Como les digo, el idioma está muy, muy apegado al castellano. Se ve muy más al castellano que al latino. Bueno, como que no hablan, pues no hay tanta diferencia. Así que vamos a ver qué dice. Reynold, tengo la misión de rescatar a mi hermana de los monstruos. No sé si te has fijado en que hay monstruos. Shh, dice Brett. Soy tuyo desde aquí, oí la palabra misión. Sonó algo muy raro eso, ¿eh? Misión cumplida, has ganado 300 puntos de experiencia. Me encanta tu escudo. Gracias, lo hice porque creí que Travis iba a tirarme piedras, pero en lugar de hacerlo, la emprendió a puñetazos. Bien, pues ahora somos caballeros. Y con B dice: oye, ¿no te había visto almorzando en el despacho del profesor de naturaleza? Ah, de eso te conozco. Eres de los gemelos que llegaron al cole la semana pasada. Ok. O sea que si tu tío tiene que ser duro, ser nuevo y encima ser un ¿qué? No soy, yo soy original y no tengo un clon, tengo una imitadora. ¿Y qué le ha pasado a tu hermana? La han secuestrado unos monstruos. Mira que es melona en ocasiones. Ok, pues ya. ¿Qué dice aquí? Me parece que va a ser una noche muy larga. Sí. Dice, Travis ya no está, así que podéis quitaros la venda de los ojos, ¿no, chicos? Si Travis estuviera aquí, lo he visto matar por chistes peores que ese. Uy, qué genio. Ah, que aquí no puedo patinar, necesito ser robot. Ay. No sois tan duros sin vuestro jefe, ¿eh? La verdad es que él era él quien atemperaba nuestros accesos de violencia. Voy a cambiar de disfraz. Me gustó más todavía el robot. Ya después intentaré hacer el caballero. Aquí hay más botes de basura. A ver, vamos a reventarlos. Bien, ya está. Aquí hay más, otra casa. Vamos a ver qué hay de aquí. Truco trato. Otro. Dice, habéis hecho perder la cuenta de los caramelos. Bien, nuevamente vamos a convertirnos en el pinche Optimus Prime. Optimus Prime. Y el caballero de... ¿Qué podía ser? El caballero medieval. Bien, ¿quién va a ser primero el robot? Vamos a atacar. Va el guardián, ataque básico. Vamos a ver. Híjole, no tengo tiempo. Bien. ¿Ya ven? Sí, estuvo muy fuerte. Ataque básico. Listo. Ataque básico. Oh, era Y, vale, de repente no se lo dije. O sea, a la madre, wey. Descarga de misiles. Vamos, escudo guardián. Vamos a ponérselo a que tiene poquito sangre. Pues el mismo deber. Ok, ya tenemos escudo. Con eso no nos va a hacer mucho daño. Ah, era uno poquito. Ataque básico. Está a poco de morir. Ataque básico. Bye. Muy bien. Decimos nuevamente. Le dieron 600 caramelos. Punto de experiencia, perdón. Más 25 de caramelos. Amigos combatientes. Vamos a ver el logro. Dice: amigos combatientes, has derrotado a un monstruo en combate con un amigo a tu lado. Vaya, me olvidé que podemos sellos de guerra a Sadie cuando estuve en el parque. Nos vendría muy bien. Pues vámonos. Luego vamos con estos tales sellos que dicen, que no entiendo, no sé de qué se trate, pero acá hay otra puerta por pedir calaverita. A ver.
bien, vamos a ver. Vamos a tocar. Truco trato. Bueno, parece que eres el último. Será mejor que apague la luz. Y más caramelitos. Lo extraño aquí es que no sé por qué dicen... Bueno, tal vez ahí porque es el idioma castellano. Dicen truco trato. Aquí en Latinoamérica, bueno, aquí en México, dicen en dulce travesura. Así, o también este... No me acuerdo qué otro este... ¿Qué otra manera decían? Bueno, aquí los rurales dicen truco o travesura, dulce o travesura, algo así. Qué bien, pues los mensajes vienen siendo el mismo. Dice, ah, ya basta, no voy a intercambiar caramelos contigo. Lo siento, no intercambio caramelos. Oh. Ya está. Ok, puedo llevar a mi compañero a la misma velocidad que yo. Bien. Aquí hay otro buzón, más dulcecitos. Bien, es el feliz Halloween. Qué hermoso se ve este diseño. Nos vamos a tocar. Truco trato. Oh, mira, qué niños tan bonitos y qué disfraces tan adorables. Dulces. Pues bien, vamos a continuar. Aquí hay otra puerta. Otro buzón. Se ven bonitas estas decoraciones. No sé, ¿y qué hay hecho este juego? Me se rifó. Truco trato, nuevamente. Deprisa, tengo que volver antes de que se acaben los anuncios. Un brother viendo la TV, ¿no? Es el partido, no sé qué estaría viendo en la tele, pero era algo importante. A ver, continuamos. A la madre, sí está extenso el lugar. Ok, aquí tenemos un piratita. A ver, ¿qué dice? Tío, ¿coleccionas cartas de tratos con truco? Solo me falta un dentrífico dulce para terminar mi colección. Te lo cambio por una carta súper rara, Scott. Reynolds dice, yo también tengo que completar mi colección, pero si encuentro alguna duplicada, te aviso. Tío, genial. Ok, este güey intercambia solo cartas, o sea, o sellos, ¿no? Pero más, no tenemos creo que ninguna. Por el momento no tenemos ninguna. Más caramelitos. Y aquí tenemos otra puerta. Es muy sospechosa. Vamos a ver. Truco trato. Perdeos, los caramelos de esta casa son míos. Nuevamente. Esto va a ser un óptimo. Oh, ya son dos y son como que hechiceros, ¿no? A ver. Básico, a ver, ¿qué ataque básico? El B, ¿qué hará? Oh, aquí me parece LT más RT, huir. A ver, atacamos. Bien. Bocadito chamán y bocadito brujo. Ay, hijo de la chingada, me quedó la vida. Quedan 5 de vida. Oh, le dio escudo al otro güey. Le dio poder. No me digas que le dio poder, pero de todos modos ya va a ser demasiado tarde. Con eso tiene. Voy a poner el escudo a quien, al mismo Everest, porque está muy dañado. Protégete, brother, protégete. ¿Por qué lo sigues haciendo, cabrón? ¿Ya se murió? No me jodas, hijo de... Vamos a ver, ¿qué te dicen, cabrón? ¿1%? Me va a ganar este güey. Escudo el güey, o sea, no puso poder.
No, me sí le gano. Sí, güey. Estuvo por a un turno de ganarme. Tienes unos objetos, gelatinas, un caramelos y más puntos de experiencia. Si vamos a luchar así, será mejor que le compremos unos sellos de guerra a Sadie en el parque. Ahorita vamos a comprar los sellos, tranquilo. Ya que caramelos tirados. Más caramelos tirados. Bien. Hay que otro cofre, pero no puedo pasar de este lado. Vamos a acelerar.